Hola a todas, espero que se encuentren muy bien en sus casitas pasando esta cuarentena. Y bueno, hoy les traigo un unboxing, esta vez de Natura.cl. La página compré esta vez, como la había contado la vez anterior, en Natura.cl a veces encontramos muy buenos descuentos y además cosas que están en stock, cosas que a nosotras ya no nos aparecen, se agotan y en la página siguen estando. Así que esta vez aproveché nuevamente de comprar algunas cositas que quería y que me habían faltado. Ya. Eso sí, aún así habían cosas que no me llegaron y que yo recuerdo haber puesto en mi pedido. Ahí les voy a ir contando un poquitito. El labial que estoy usando en esta ocasión es de los Natura Una. Es de los Intensific, ¿sí? En el tono Rose 4C. Como ven, es el formato antiguo, este negro. Ahora es como uno más espejado, muy bonito, muy elegante también. Y es un tono rosita, muy muy bonito. Y como ven ahí arriba, no sé si se aprecia, pero dice Natura en la barra del labial. Es muy bonito. El color es así, rosadito. Y me gustan bastante, aunque son un poco cariñosos. Entonces no tengo, es el único que tengo de esa línea. Ya, a lo que vinimos. Mi cajita me llegó ayer. Yo hice el pedido como los jueves o viernes, no me acuerdo bien. Y es así. Yo ya la abrí. ¿Por qué? Porque desinfecto todo lo que viene ahora. Entonces tengo que limpiar los productos antes de mostrárselo a ustedes. Entonces ya desde hace un tiempo, más o menos un mes, que yo abro todas las cajas antes de mostrarlas. Y bueno, voy mostrando como las cositas que pedí. Y sí, lo primero que voy a sacar acá es un repuesto de champú anticaspa de la línea Natura Plant, que esta ya no va a estar en catálogo, ahora están los Lumina. Y este se lo pedí al Seba, mi pololo. ¿Ya? Entonces, este era para probarlo, en 300 mililitros. Dice bien cuidado, bien hidratado, y es un champú anticaspa con extracto de caléndula. Espero que le guste. Él usa solo Head & Shoulder, entonces vamos a ver si este champú le gusta y le funciona, lo más importante. Lo voy dejando ahí. Lo segundo que pedí fue un azaí, porque en el pedido anterior yo les mostré que había encargado un azaí. Bueno, la vendí, ya la entregué, me fue súper bien, y de hecho ahora en el nuevo pedido también me encargué más. Esta espero dejármela a mí como muestra, aunque igual ando con una muestrita chiquitita de azaí, pero a veces a la gente le gusta ver la botella. Entonces esta yo me la voy a dejar para mí, para tenerla. Me decidí a tener un stock de perfumes míos para poder mostrar, y siento que así se van a vender mucho mejor. Ya me ha funcionado, y esto lo aprendí en los videitos. Es así, ahí saqué su tapita. Y de verdad que este olor yo lo describo a un olor a limpio, fresco. Es uno de, yo creo que es mi frescor favorito. Y luego viene el cúmaro y el pitanga amarela, que no lo alcancé a comprar para mí porque hace poquito me surgió esta idea de tener como productos de perfumería para mí. Generalmente tengo maquillaje y ese lo muestro, pero ahora quiero tener perfumes, una cantidad grande de perfumes, y yo mostrarlo. Y siento que así se vende más, como que la gente te pregunta, uy, ¿con qué andas? ¿Qué estás usando? Y mejor que andar con cosas que uno vende. Ya. Compré otra válvula de las aguas de Colonia. Estas estaban muy baratas por la página, a 1500 pesos. Por si a alguien le interesa. Y siempre hay descuentos extra, entonces te queda mucho más barato siempre. Entonces tengo también una válvula para las aguas de Colonia. Compré también
esta colonia de niños es la Nature Uhu, que es la azul con válvula. Ya, esta la compré para regalo para mi sobrino, junto con el champú que le mostré anteriormente, que aún no lo entrego. Se le voy a estar regalando la agüita de niños con el champú de rizos. Esta yo la vendo bastante, igual que la frufru, creo que se llama, la de niñas, la rosada. Les gusta harto a la gente, tanto niños como adultos, a los papás y a los niños les gusta mucho esa fragancia. Compré estas cajitas de jabones. Esta yo las encontré tan linda y esto los regalo. Vienen 6 jabones de 50 gramos. Ahí está. Son 6 jabones. Viene de cereza y avellana. Viene de damasco y nueces. Y viene de nuez, pecan y karité. Este es como el formato anterior. Ahora es nuez, pecan y cacao. Son así. Tienen un olor increíble. Entonces yo esto ahora lo estoy regalando. También la cajita venía a un muy buen precio. Y yo la otra vez compré estos también por la página. Que me queda solo este ahora. Los demás los regalé. Y uno lo estamos usando. Que era fresia en flor. Pero así, de 50 también gramos. Entonces compré una y compré otra más. Compré dos cajitas de jabones. Yo la encontré muy linda. De hecho, voy a dejar esta cerradita por si la vendo completa. Por si a alguien le gusta o venderla completa si no los regaló antes. Lo siguiente que compré fue esta. Esta crema corporal, crema hidratante corporal de nuez pecan en flor. Esta cuando salió yo la vendí muy bien. Entonces ahora no había, dejó de salir y me estaban preguntando por ella. Hace como un mes me estaban preguntando por esta cremita. Así que ahora me compré una y compré otra más, dos. Esta ya tengo a quien ofrecerlas. Y yo creo que las voy a vender. Hacerla como luego. Porque hace como un mes ya me estaban preguntando por estas cremitas. Y son súper prácticas. Son de 200 mililitros. Y son prácticas para tener en cualquier lado. Ya no son de los potes gigantes que ocupan mucho lugar. Que son incómodas de traer. Y eso. Lo siguiente que compré fueron estas ceras para uñas y cutículas. Ay, ay, no quiere salir. Compré dos. Yo de estas tengo una que la debo tener ahí en mi kit de manicure porque, bueno, para las que no saben, yo soy manicurista. Bueno, trabajo a tiempo completo en una cosa. Como por amor, soy consultora y además soy manicurista. Ya, no sé cómo hago todo en tan poco tiempo. Estas así, y yo estas a mis clientas se las aplico y les gusta bastante. Así que ahora voy a tener dos en esto, por si a alguien le interesa. Es así, es muy bonito el empaque, súper tierno. Y claro, esta se aplica en el área de cutículas, que es esto, y hace que la uña salga más fuerte, más bonita, con un brillo natural. Ya ayuda mucho a cuidar las uñas. Entonces, yo estas las recomiendo muchísimo. Además, otra cosa que también tengo y estuve promocionando en mi Instagram, así que si no sabían, vayan a mi Instagram a ver, porque es uno de mis productos favoritos de Natura. Es el exfoliante de labios de frutas rojas. Es maravilloso. Justo lo tengo donde estoy apoyando el celular, así que no se los puedo mostrar el que tengo yo. Pero se lo mostré en mi Instagram. Es así también, el mismo formato de la cera de cutículas. Y trae 20 gramos. Eso se me olvidó mencionarles, la cera de cutícula trae 18 gramos.
Es más moradita, como ven. Es de ciruela y flor de cerezo, la cera de cutícula, un olor delicioso, chiquilla. De verdad, es muy rico el olor. Y esta es de frutas rojas, que es el exfoliante de labios. Bueno, yo tengo el mío, entonces muestro el mío, no tengo ningún problema. Así que yo creo que eso también van a tener como una venta. Compré solamente dos y probablemente me deje uno para mí porque el mío se me estaba acabando. ¿Ya? Este es ideal para este tiempo. ¿Por qué? Porque se nos tienden a resecar mucho los labios con los cambios de temperatura y el frío. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, en la tarde hizo un poquito de calor y ya a las 5 o 6 de la tarde comienza a bajar mucho la temperatura y eso hace que nuestros labios se partan, comiencen a salir esos pellejitos molestos y al aplicarnos labial quedan ahí como los bultos de piel muerta. Entonces, antes de aplicar un labial, sobre todo si es mate, es ideal exfoliarse los labios. Nos aplicamos un poquito y después lo retiramos con un agua un poquitito tibia. ¿Ya? Y van a ver cómo sus labios quedan mucho más suavecitos. Lo siguiente que viene, que esto es como para nosotros y para revender, porque es un kit. Y el kit constaba de un desodorante rolón Herba 12 de 70 mililitros y una caja de jabones de Herba 12, que vienen 4 de 90 gramos. Esto no aparecía en oferta en el catálogo, entonces yo lo encontré súper bueno. Esto venía en oferta en la página web. Vienen 4 jabones, como ven, uno exfoliante, 2 cremosos y uno de glicerina, glicerinado, que es este más transparente, ¿ya? El olor es increíble. También acá yo tengo a alguien que es fanático de los jabones Dove. Entonces, o es Dove o es Herba 12. Entonces ahora estaba en oferta, muy barato de verdad, yo les digo, muy barato, así que vayan a ver en la página. Estaban estos dos en promoción, venían los dos productos. La caja de 4 y un desodorante rolón de Herba 12. Este a mí en particular no me gusta, me gusta más el de algodón o el de orquídea, que ya no sale, parece. Y me compré dos de esas promociones. Entonces tengo otra caja de jabones, Herba 12, y otro desodorante rolón. Ya aproveché dos, porque una fijo va para la casa, una caja de esas. Lo penúltimo que me estaría quedando fue un kit de hojas de limón y guanaba. No, guanabana. Lo dije bien, no sé si lo dije bien. Pero compré esta crema hidratante corporal porque después del día de la mamá quedé sin cremas, chiquillas. Yo tenía como, vendí como 5 cremas de estas, creo, sí. No las conté, pero vendí todas mis cremas corporales de todo día de Natura. Ya, a la gente le encantaron, le gustaron mucho. Tuve clientas nuevas de estas cremas, entonces también en mi pedido nuevo encargué repuesto. Porque yo sé que se les van a acabar después esta cremita y van a querer una opción más barata. Y qué mejor que el repuesto para rellenar este envase grande. Bueno, este kit estaba compuesto por la crema corporal de 400 mililitros, una crema de pies de la misma línea, hojas de limón y guanabana. No puedo decirlo bien, se me entraba la lengua. De 50 mililitros. Y por último venía la caja de jabones. La caja de jabones de 5 unidades de 90 gramos cada uno. Ya. También tenía 2 cajas de jabones y las vendí. Ahora para el día de la mamá. Estuvieron muy buenas las ventas del día de la mamá. Cuéntenme ustedes cómo les fue el día de la mamá con las ventas. Bueno, yo sé que en Argentina creo que es en octubre el día de la mamá. Acá en Chile lo celebramos este domingo que pasó. Y sí, vendí harto de mi stock, entonces ahora también estoy aprovechando de reponer. Ya, y lo último que viene en esta cajita es algo muy tierno, me pareció demasiado adorable, que es esta muestrita, yo diría, de la crema de manos castaña. Sí, es de manos.
Es demasiado lindo, son 10 gramos. Es así. Miren mi mano. Ahí está mi mano. Y mi mano ya es chiquitita. Es así, es demasiado tierna. Yo la encontré adorable. Muy linda. Bueno, tengo esta. Está ideal para andar trayendo la cartera en un bolsillo, de hecho. Es muy chiquitita. Y eso. Así quedó mi cajita vacía ahora. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, escríbanme, no se preocupen, yo les voy a contestar. Espero que las ventas sigan buenas, que no decaigan ahora. Estamos como, seguimos en un periodo crítico, pero hay que ponerles ganas y vamos a seguir dándole para adelante. Entonces, espero que estén bien. Aprovechen de visitar mis redes sociales. Si pasan por la página de Natura, recuerden poner mi nombre de consultora, Carla Tamayo. Abajito igual dejo el link de mi espacio de Natura. ¿Ya? Así que tengan un lindo día, que lo aprovechen y sigan cuidándose. Chao, nos vemos.